La renuncia de Plácido Torres Pineda y Carlos Río Valencia, ex procurador de Justicia y secretario de Administración y Finanzas, fueron voluntarias, aseguró Fernando Cano Ochoa, encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno en Michoacán. Indicó que ambos extitulares de dependencias argumentaron cuestiones personales como principal motivo de la separación de su cargo. Bueno, el día de hoy presentó su formal renuncia también al cargo el contador Carlos Río. Hasta este momento solamente ellos dos. A ninguno se le ha asustado, ellos por razones personales las presentan. Las funciones de las dependencias no se paralizan con la renuncia de los dos exmiembros del gabinete de la administración estatal, señaló Cano Ochoa. En la Procuraduría de Justicia de Michoacán quedó como encargado del despacho el subprocurador de Morelia, Marco Vinicio Aguilera, y en la Secretaría de Administración y Finanzas, Marcela Figueroa Aguilar, quien se desempeñaba como subsecretaria de Finanzas. No, de ninguna manera, las funciones siguen normalmente, la institución no se detiene en su trabajo y todo sigue normalmente. En los 17 meses que van de la administración estatal, se han efectuado más de 13 cambios en titulares de dependencias, 6 de ellos corresponden a secretarías.